pasado el atardecer, ha llegado el anochecer. Siento miedo al mirar la penumbra llegar, porque en ella se oculta el mar. Ya las sombras cubren la ciudad, donde hay miedo en cada lugar. Se oye un carro pasar, un disparo sonar, un quejido en la oscuridad. Y aquí estoy yo, confiando en Dios, yo sé que Él me guardará, a mi familia cuidará, bajo sus alas de bondad. Y el malo nunca llegará, porque el Señor lo detendrá. Y tengo fe que en mi país pronto la paz renacerá. Escuchan llorar y las viudas también sollozar. Oh Señor, ten piedad de esta linda nación que ha perdido la tranquilidad. Ya la vida no tiene valor y se mata por satisfacción. Que se hizo el amor, ya no hay compasión. Ese mundo se olvidó de Dios. Y aquí estoy yo, confiando en Dios. Yo sé que Él me guardará, a mi familia cuidará, bajo sus alas de bondad. El malo nunca llegará, porque el Señor lo detendrá. Y tengo fe, pronto la paz renacerá. Y aquí estoy yo, confiando en Dios. Yo sé que Él me guardará, a mi familia cuidará, bajo sus alas de bondad. Y el malo nunca llegará, porque el Señor lo defenderá. Tengo fe que en mi país pronto la paz renacerá. Aleluya, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y el toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Fuerzas para seguir. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Si me
faltan fuerzas, te tengo a ti. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y el toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas, te tengo a ti. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Sana el corazón. Es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Encuentro la palabra que sana el corazón. Encuentro la palabra que sana el corazón. No hay nada como la presencia de Dios. Por eso en este día te invitamos para que te conectes, aleluya, con Dios, aleluya, y le des la gloria al único que vive y reina, aleluya, por los siglos. Gloria a Jesús. Únete a nosotros en esta mañana y dile al Señor cuán hermoso eres, Jesús. Te doy gloria, gloria.
suspiros que hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos que hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos que hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos que hiciste rey por siempre. Aleluya, bendito sea Jesús. Te invitamos para que adores al Señor en esta mañana y te goces con nosotros. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Que se la merece. Aleluya. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile al Señor que estás dispuesto en este día a hacer su voluntad. Amén. En medio de las luchas, de las pruebas, hay en ti un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Luz y Redentor, envíame al mundo a compartir de ti. Cristo, Rey de las naciones, el mundo salvador, envíame al mundo a compartir de ti. Envíame al mundo, yo quiero ser tu manos y pies, cada palabra tu voz yo seré, al perdido yo correré, en el nombre de Cristo. Mi vida quiero entregar, por tu reino todo dar, ser luz en la oscuridad, en el nombre de Cristo. Yo correré en el nombre de Cristo. Mi vida quiero entregar, por tu reino todo dar, ser luz en la oscuridad, en el nombre de Cristo.
envíame al mundo, hay salvación para todos. Envíame, yo iré, aquí estoy, yo iré. Envíame al mundo, hay salvación para todos. Dios, envíame. Quiero ser tus manos y pies, cada palabra tu voz, yo seré. Al perdido yo correré, en el nombre de Cristo. Mi vida quedó en pena, por tu reino todo dar. Ser luz en la oscuridad, en el nombre de Cristo. Yo quiero ser tus manos y pies, cada palabra tu voz, yo seré. Al perdido yo en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Distrito 2. Ubicado en la provincia de Pichincha, que es la segunda con mayor población, está situada en el centro norte del país, en la zona geográfica conocida como región interandina o sierra. Su capital administrativa es la ciudad de Quito, la urbe más poblada y la capital del país. Es el mayor centro administrativo, económico, financiero y comercial del Ecuador. Ocupa un territorio de unos 9.692 kilómetros cuadrados. Limita al norte con Imbabura, al sur con Cotopaxi, por el occidente con Santo Domingo de los Áchilas, al noroccidente con Esmeraldas, al noreste con Sucumbíos y al este con Napo. Su capital está rodeada por los volcanes Antisana, Cotopaxi, Cayambe y Pichincha, del cual la provincia adquiere su nombre, bañado a plena luz de un contorno andino majestuoso. La provincia de Pichincha se encuentra formada por 8 cantones, de los cuales 3 conforman nuestro distrito. Rumiñahui, al sur de la provincia de Pichincha, con hermosos paisajes adornados con bosques y cascadas. Sin lugar a duda, es un balcón privilegiado para observar la ruta de los volcanes. Mejía, ubicado al suroriente de la provincia de Pichincha, dedicado a la agricultura y ganadería. Un lugar para disfrutar de la naturaleza y para las personas cuyo interés es la salud, lo mejor es visitar las aguas termales y minerales del lugar. Quito. Ciudad de innumerables hechos históricos, leyendas y de gente cálida. Se abre para que podamos reencontrarnos con toda la riqueza colonial, caracterizada por la vivencia de tradiciones procedente de un espíritu revolucionario que acoge a población proveniente de todas partes, bajo la mirada del Panecillo, que es el telón que da paso al centro histórico. Quito es una ciudad donde la mezcla de lo antiguo y lo moderno dan el toque de un avance constante que mantiene firme sus raíces. Siendo parte importante de nuestra historia como Ian Jesús Ecuador, en octubre del año 1959 comenzó la predicación del Evangelio en la ciudad de Quito, con la llegada del misionero procedente de Colombia, Pastor Miguel Mariano Peña, quien predicó en una pequeña sala ubicada en la calle Montúfar, en el sector de La Marín. Fruto de esta labor para el año de 1960, se recuerda que para la convención en la ciudad de Palmira, Colombia, se llevó un grupo de más de 20 simpatizantes oriundos de la capital. Entre los primeros creyentes constan Lucía de Roón, Gabriela de Bastidas, José Guevara, Grecia de Álvarez, Ana Benalcázar y sus hijas,
las familias Jácome, Gómez, López, Arellano, Cepeda, De la Vega, Cabascango, Isa y muchos más, los cuales son parte de las primicias de los salvos en la capital de nuestro país. Los relatos de los siervos del Señor que sirvieron en la capital en la década de los 60 y 70, como es el pastor Miguel Mariano Peña y el pastor Eliseo Duarte, como misioneros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Además, obreros de apoyo y creyentes dan testimonio de los lugares y sectores donde se predicó en aquellos tiempos, tales como San Juan, el sector de la Coca-Cola, sector Las Casas y Luis de Castillas, Las Usalias, sector de El Ejido, a la altura de la 10 de agosto y Manuel Arrea, Avenida América y Santiago, La Jipijapa, sector Los Dos Puentes en la calle Necochea, La Magdalena, Avenida 5 de Junio. Se distingue los esfuerzos mancomunados entre los siervos de Dios y los primeros servidores quienes en su disposición servían al Señor Jesús con total entrega. En cuanto a la historia de quienes forman el cuerpo de Cristo, se registra al primer matrimonio que fue entre los hermanos Ángel Moscoso y María Areliano, el 26 de mayo de 1972, el mismo que fue realizado por el misionero Eliseo Duarte. Y el primer obrero que salió al ministerio fue el pastor Vicente Puertas, quien fue a la congregación de Tolontac el 20 de noviembre de 1975, promocionado por el pastor Germán Morán. Con el paso de los años, en lo administrativo, el Distrito 2 estaba constituido por un vasto territorio, que en cuanto a la administración de la IAM Jesús Ecuador, hoy conocemos como Distrito 8 y 11. En la actualidad, el Distrito 2 lo constituyen 65 congregaciones, establecidas en los cantones Mejía, Rumiñahui y Quito, de la siguiente manera: 25 congregaciones en el sector norte, 23 congregaciones en el sector sur, 17 en el sector del valle, distribuidas en 3 emblemáticas, 8 consolidadas, 12 formadas, 20 en formación, 22 misioneras, con un total de 6,566 hermanos, que juntos glorificamos al Señor Jesucristo por su misericordia. Unidos en un mismo sentir, avanzamos con paso firme para testificar de la grandeza de nuestro Dios en su obra que no se detiene, pues vamos de la mano del dueño de todo, nuestro Señor Jesucristo. Somos parte de esta historia. Escuchamos palabras del hermano supervisor pastor Lauro Calderón, distrito número 2. En esta mañana estamos dando inicio a esta hermosa convención, primeramente con la bendición de Dios y la presencia de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y a Él le damos un aplauso, aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos ha dado la victoria hasta el día de hoy, a la Iglesia Evangélica Apostólica del nombre de Jesucristo. También es una bendición tener con nosotros la presencia del pastor Alberto Naspud, obispo presidente de nuestra iglesia, y presentamos nuestro saludo para él y toda la junta administrativa a quien él preside. Un aplauso,
Un saludo a la Junta Administrativa. ¿Podemos repetir un aplauso? Saludos a todos los hermanos pastores, familia pastoral del Distrito 2, hermanos y hermanas, y a todos los que nos están escuchando dentro del Distrito 2, como también a nivel nacional y a nivel internacional, que están en nuestra compañía. La gloria es para el Señor Jesucristo. La alabanza es para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que Dios sea añadiendo bendiciones. Que Dios use a los predicadores. Que Dios use a los directores de culto. Que Dios use a los cantores. Que Dios nos use a todos para testificar las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por esa obra redentora. Tenemos la victoria en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú venciste la muerte y resucitaste al tercer día y subiste sobre todos los cielos para llenarlo todo, y estás llenando aquí en este lugar con tu presencia, y estás llenando con tu presencia en cada hogar de cada hermano, y también tu presencia con cada amigo, amiga. Oh Dios Todopoderoso, necesitamos siempre de tu bendición, sabiendo, Señor Jesús, que sin ti nada podemos hacer. Como supervisor del Distrito 2, doy por inaugurada esta convención en el Distrito 2, con el lema: no temas, sino habla, y no calles, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Vamos a seguir alabando al Señor con ese coro precioso. Y nuestro hermano Hugo Caiza continúa. Cantamos el coro: levántate y resplandece. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Levántate y resplandece, porque ha llegado su luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad.
levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Más sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Más sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Más sobre ti amanecerá Jehová, será vista su gloria. Más sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Gloria a Dios. Démosle aplausos al Rey de la Gloria, a Jesucristo nuestro Salvador. A Él todo el honor, toda la alabanza, desde ahora y por la eternidad. Vamos en este momento a leer la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos de los Santos Apóstoles, el capítulo 18, del verso 1 hasta el verso 9. Hechos de los Santos Apóstoles, capítulo 18, verso 1 al verso 9. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantar un himno congregacional, y esto está a cargo del pastor Marco Manosalvas. Gloria al Señor Jesús. Entonces el Señor dijo a
dado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente mi amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente mi amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente mi amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente mi amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente mi amor. Llegaré, llegaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente mi amor. Llegaré, llegaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré en esta cima, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente mi amor. Sembraré, sembraré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente mi amor. Sembraré, sembraré, en la casa de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente mi amor. Llegaré, llegaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente mi amor. Llegaré, llegaré, al hallarme en la casa de Dios. Gloria a Dios, toda la gloria, toda la honra es para Él. En esta hora vamos a hacer oración por las peticiones. Y sabemos que en la actualidad las peticiones por las necesidades son muchas. Vamos a orar por las familias de la iglesia, vamos a orar por los amigos, vamos a orar por aquellos que en esta hora están escuchando este culto de adoración al Señor. Vamos a orar, usted tiene necesidades, vamos en esta hora a poner en la presencia del Señor Jesús. Altísimo Dios, Todopoderoso, Rey grande y soberano, reconocemos tu grandeza y tu soberanía, Señor Jesús.
y ponemos las peticiones y necesidades que hay en cada familia de la iglesia, en cada lugar, Señor Jesús, de nuestro territorio ecuatoriano. Hay necesidades de urgencia, oh Dios soberano, que tú obres poderosamente en cada vida, en cada familia, que tu nombre sea glorificado, que tu poder sea exaltado, oh Dios altísimo. Si hay enfermedades, que tú seas sanando, Señor. Si hay problemas, que tú seas solucionando, Señor, y sobre todo que seas salvando aquellas almas, Señor, que necesitan salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo, tributémosle esos aplausos grandes para Él, porque Él lo merece y Él es el dueño de todas las cosas, y en Él nada es imposible. Y en esta mañana, que el poder del Espíritu Santo se mueva en cada lugar, en cada hogar donde se está en este momento escuchando tu palabra, en el nombre de Jesús. Adoramos al Señor con mis manos levantadas hacia el cielo, y a continuación de esto Unción Berea estará participando con un cántico espiritual. ¡Aleluya! Manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti. Y paz
Escuchamos un cántico espiritual por el grupo Unción Berea a continuación. Siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me rechazaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me rechazaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es santo, sobrenatural.
Todo está listo. Gran Convención, Jan Jesús Ecuador, 2020, en todos los distritos del país. Es hermosa la alabanza y la adoración para nuestro Señor Jesucristo, y en este momento vamos a orar por las misiones, en el nombre del Señor Jesús, y también por la ofrenda. Y en esta parte nos sirve el pastor Franklin Salas, en el nombre del Señor Jesús. Él es obispo, director de misiones extranjeras, él con nosotros. Gloria a Dios. Demos alabanzas al nombre de Jesús. Demos alabanzas al nombre de Jesús. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Bienvenidos todos en esta hora, esta hermosa fiesta de la Convención de la Iglesia. Estamos desde la ciudad de Quito y saludo al hermano presidente, el pastor Alberto Naspud, que está aquí con nosotros, a nuestro hermano supervisor, el pastor Lauro Calderón, y todos los hermanos y hermanas que están en sintonía de esta programación. Vamos a hacer una oración por la obra del Señor, por la obra misionera local, nacional e internacional. El Señor dijo: prediquen por todo el mundo el Evangelio, y estas señales seguirán a los que creen. Y somos testigos de esas señales. ¿Cuánto lo creen que es así? Somos testigos porque cuando invocamos su nombre, en su nombre hay poder, hay salvación, hay sanidad y hay vida eterna. También aprovechamos en este momento para hacer una oración, incluyendo allí por el sostenimiento de la obra del Señor. Que el Señor bendiga a cada hermano y hermana en sus actividades económicas. En medio de esta situación que el mundo vive, el Señor sigue sosteniendo a su amada iglesia, porque la compró a precio de sangre. Digamos gloria al nombre del Señor. Y vamos a dar una hermosa ofrenda. Es la primera ofrenda de esta convención, y por qué no decirlo, la primera ofrenda de una convención virtual. Entonces vamos a dar una primicia de ofrenda allí en el lugar donde está usted, en su familia, alguien que se encargue de colectar esta hermosa ofrenda para el sostenimiento de su obra. Vamos a orar en el nombre de Jesús por nuestros misioneros también. Estos días ha habido muchos hermanos bautizados en el nombre admirable de Jesús en el extranjero, y eso nos da una gran alegría. Soberano Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias por la dicha, por la bendición de adorar, glorificar su santo nombre. Oh Dios eterno, digno de gloria, de honra, de alabanza. Querido Señor Jesucristo, gracias por tanto bien. Gracias por tanto amor con la iglesia. Estamos anunciando su nombre eterno. Estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Gracias, buen pastor, por cada hombre y mujer que predica la palabra de Dios en Ecuador y en el mundo entero. Bendiga a los predicadores, pastores en Ecuador y en el mundo, que anunciamos la sana doctrina. Soberano Dios eterno, respalde a la iglesia con señales, prodigios y milagros. Sostenga a la iglesia. Damos una ofrenda con todo el corazón, con toda el alma y sobre todo con gratitud, porque hemos recibido de gracia y de gracia damos. En el nombre glorioso de Jesús hay poder, hay vida y hay gozo celestial. Adorémosle al Rey con todo el corazón. Thank you.
nombre del Señor Jesús. A continuación, escuchamos un cántico espiritual por el pastor Alfonso Valverde. Gloria al Señor Jesús, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad. Le canto al Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Quiero decirte hoy, amigo que me escuchas, con dulce y tierna voz, Jesús te está llamando. No lo desprecies más, no endurezcas tu alma, no te sigas perdiendo por doquiera. Deja ese mundo ya, que nada te conviene, te trae destrucción, tristezas y amarguras. Jesús te ofrece paz y amor todo el que quiera, y un nuevo corazón garantizado. Un día sin tu pedirlo, Él se entregó por tus pecados, por darte vida eterna muy vilmente le azotaron, por darte salvación murió crucificado. Pero resucitó y con sus brazos abiertos hoy te está esperando. Un día sin tu pedirlo, Él se entregó por tus pecados, por darte vida eterna muy vilmente le azotaron, por darte salvación murió crucificado. Pero resucitó y con sus brazos abiertos hoy te está esperando. Santo es el Señor Jesús, mas Dios muestra su amor, sin que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. ¡Aleluya! Dios quiere levantar a todo el que perece, quiere sacar de ti el pecado que crece. Entrégate al Señor y tendrás lo que Él te ofrece, una vida ya en el cielo para siempre. Deja ese mundo ya, que nada te conviene, te trae destrucción, tristezas y amarguras. Jesús te ofrece paz y amor todo el que quiera, y un nuevo corazón garantizado. Un día sin tu pedirlo, Él se entregó por tus pecados, por darte vida eterna muy vilmente le azotaron, por darte salvación murió crucificado. Pero resucitó y con sus brazos abiertos hoy te está esperando. Un día sin tu pedirlo, Él se entregó por tus pecados, por darte vida eterna muy vilmente le azotaron, por darte salvación murió crucificado. Pero resucitó y con sus brazos abiertos hoy te está esperando. Pero resucitó y con sus brazos abiertos hoy te está esperando. Santo es el Señor Jesús, amén. Continuamos en esta maravillosa hora alabando el nombre del Señor Jesucristo, y todos juntos vamos a cantar un coro con el pastor Eduardo Rodríguez, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a
Jesús, aleluya. Seguimos adorando al Señor. Cordial saludo para todos los convencionistas, para nuestras autoridades, pastores y todos los amigos. Les invitamos a seguir adorando al Señor con el coro Levántate Pueblo, aleluya. Adora al Señor esta mañana. Levántate Pueblo, adora a Jesús. Levántate Pueblo, ya viene tu Rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto, viene otra vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Levántate Pueblo, ya viene tu Rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto, viene otra vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Levántate Pueblo, ya viene tu Rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto, viene otra vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Levántate Pueblo, ya viene tu Rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto, viene otra vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que durmieren se quedarán, los que velaren con él serán. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, con él me voy. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, con él me voy. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que durmieren se quedarán, los que velaren por él serán. Me voy con él, voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, con él me voy. Me voy con él, voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, con él me voy. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que durmieren se quedarán, los que velaren con el Señor. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, con él me voy. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, con él me voy. Ya viene bastante Pueblo, ya viene tu Rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto, viene otra vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Levántate Pueblo, ya viene tu Rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto, viene otra vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Levántate Pueblo, ya viene tu Rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto, viene otra vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que durmieren se quedarán, los que velaren con el Señor. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, voy con él. Yo no me quedo, con él me voy. Me voy con él, voy con él, yo no me quedo, con él me voy. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que durmieren se quedarán, los que velaren con él serán. Me voy con él, voy con él, me voy con él, voy con él. Yo no me quedo, con él me voy. Voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, con él me voy. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que durmieren se quedarán, los que velaren con él serán. Me voy con él, voy con él, me voy con él, voy con él. Yo no me quedo, con él me voy. Me voy con él, voy con él, me voy con él. Una alabanza al Señor, damos la gloria a Él, damos la alabanza a Él. En esta mañana Él es el único que salva. En este día también saludamos una forma muy cariñosa a los hermanos en Rusia
que están unidos a esta convención, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. A Él sea la gloria. Damos un aplauso al Señor. Hermanos rusos, ustedes también alaban al Señor. Aleluya. Bueno, en esta mañana nos hemos gozado alabando y glorificando su santo nombre. La gloria es para Él. También hemos pedido por la obra misionera. Hemos pedido también por las necesidades. Hemos sentido la presencia de Dios. Esta iglesia, nadie lo para, solo se detiene para predicar. En este día tenemos la bendición de tener al pastor Alberto Naspul, obispo presidente. Para mí es una bendición poderle presentar, y él es el portador del mensaje de la palabra del Señor. Bienvenido al Distrito 2. Él presenta su saludo y él, Dios le va a bendecir grandemente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Un saludo muy cordial en esta hermosa mañana, en este hermoso día, a todo el distrito número 2, en ellos a los oficiales del distrito, nuestro hermano Lauro Calderón, supervisor, demás compañeros presbíteros, que mi Señor Jesús los bendiga grandemente, como a toda la comunidad apostólica. Los amigos que están conectados a esta transmisión, reciban de este su servidor un saludo muy afectuoso y agradeciéndoles todo el apoyo brindado a la obra del Señor desde este distrito para la proyección nacional y en el campo extranjero. Nos gozamos, nos alegramos que en medio de todas las adversidades siempre hemos contado y la iglesia contará con la ayuda del dueño de la iglesia, Jesucristo el Señor, teniendo palabras como esta, por ejemplo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tremendo, ¿cierto? Qué bueno, que es gratificante saber que no estamos solos, jamás hemos estado solos, nunca estaremos solos, aun cuando la noche sea más oscura o aparentemente estemos en el desierto más inhóspito o de pronto en las olas del mar, por muy embravecido que esté, Él siempre ha estado, estará con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es saber que todas estas situaciones que han complicado al mundo aparentemente iban a ser adversas para la iglesia, una iglesia que por 61 años estuvo siempre en cultos, en reuniones convencionales y con fraternidades, retiros, fogata, ayunos, vigilias. Siempre estuvimos reunidos cuando los coliseos nos quedaron insuficientes para la capacidad de la iglesia. Los estadios fueron la siguiente alternativa. Y ahora, con esta situación que vive el mundo, tampoco nos hemos podido quedar cruzados de brazos, porque la obra continúa, la iglesia avanza, la iglesia ha seguido haciendo el trabajo, la labor, o cumpliendo con la labor que el Señor nos encomendó de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Bueno, en otras generaciones afrontaron dificultades más grandes que estas. Bendito el Señor. No existen exactamente registros de cómo vivió la iglesia en la época de la peste negra, por ejemplo, y con ese pico de 7 años que se mantuvo, yo me imagino que debió haber sido muy, muy complicado para la iglesia.
Sin embargo, ellos subsistieron y la prueba de eso es que estamos nosotros aquí también. Bendito el Señor, la continuación de esa obra que se dio inicio. Bendito el Señor con ese inmenso gesto de amor del Señor en el Calvario hasta ahora. Gloria al Señor. Bueno, vamos a invocar el nombre del Señor Jesús en esta mañana. Saludo a todos los hermanos que están acá, músicos, vocalistas, los hermanos de las transmisiones, que Dios los bendiga. Gracias a todo el equipo, ¿verdad? Esto es un equipo realmente, no solamente un predicador, sino que para que nuestra voz salga al aire se necesita de equipo, de instrumentos, y entre todos hacemos una labor muy importante, ¿cierto? Bendito el Señor, se les agradece mucho a todos ustedes. Vamos a invocar el nombre del Señor. No temas, sino habla y no calles. Ese es nuestro eslogan que estamos manejando para esta convención, sabiendo que en este periodo lo hemos declarado evangelístico, aun cuando oíamos de la epidemia que estaba ya en Asia, nosotros lo veíamos muy distante para que pueda llegar a nuestro continente y a nuestro país. Sin embargo, llegó de una forma tan rápida y tan violenta, azotando a nuestras ciudades y por ende a muchísimas familias. Sin embargo, estamos aquí, bendito sea el nombre del Señor, con aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Así que vamos a invocar el nombre del Señor. Soberano Dios y Padre amado, te damos gracias en esta mañana, en este día maravilloso que nos permites estar en tu presencia soberana, mi Dios eterno, al igual que en los 16 distritos. Hay muchos equipos trabajando en cada distrito, Señor soberano. Rogámoste que tu gracia soberana abunde en la vida de cada uno, especialmente los predicadores ya en este momento, para que demos a conocer con denuedo el mensaje, tu palabra, Señor soberano. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. Esa palabra, Señor Jesús, corra y sea glorificada. Esa palabra corra, Dios eterno, a través de todas estas redes sociales. Señor bendito, y llegue a las vidas de aquellos que en este momento están necesitando esta palabra, esta salvación, tu presencia, Señor amado. En el nombre admirable de Jesús. En el nombre admirable de Jesús. Amén. Vamos a leer la maravillosa palabra de nuestro Dios eterno en el libro de los Hechos de la Iglesia, o también conocido como Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26. Amén. Un texto, una porción, una parte de este texto, ya que se lo ha subdividido y serán los temas de las predicaciones entre hoy y el día de mañana. Lo que hoy nos corresponde a nosotros es, pero levántate y ponte sobre tus pies, pero levántate. Amén. Pero vamos a leer desde el verso 12 para ver qué era lo que estaba pasando y cómo el apóstol hace un relato de su experiencia en cuanto a su conversión. Dice el verso 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y en aquellas en que me apareceré a ti. Amén. Gloria al Señor. Tengan la amabilidad de hacer uso de sus asientos. Gloria al nombre del Señor. El texto en mención nos habla de una conversación, una evangelización que había entre el siervo Pablo y una de las personas que por su rango, siendo rey, estaba siendo evangelizado, ¿verdad? El apóstol declara su testimonio, su experiencia, esa experiencia que le marcó la vida, su vida personal, su vida familiar, su vida social, su vida intelectual y también pues su vida en cuanto al aspecto religioso, ¿verdad? Él tenía creencias muy marcadas en la vida de él y una de las que principalmente se enseñaba era el Shemá, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso lo había escuchado por infinidades de veces hasta aprenderlo y seguramente que ya siendo adulto respondía positivamente a esa palabra, a esa enseñanza, a ese concepto, bendito sea el nombre del Señor, a ese mandamiento, ¿verdad? Y se complicaba realmente, se le complicaba la vida y era lo que le amargaba la vida a él, el mirar que muchísimas personas a esa altura del relato bíblico ya habían iniciado a creer en el Señor Jesús, a obedecer al mensaje predicado por los apóstoles, confirmándose o estableciéndose este mensaje, fundamentándose, arraigándose y tomando bases sobre el testimonio de los profetas, siendo Jesucristo, ¿verdad?, la piedra angular, el fundamento de esta maravillosa obra que iniciaba con viento en popa y que al igual que en los días y ministerio del Señor Jesús se había levantado celos contra Jesús por su carisma, por su liderazgo, por la gente que lo seguía y eso despertó celo, despertó envidia, la persecución hasta que terminó con la muerte de Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando aún era conocido como Saulo con su nombre original, él tuvo una experiencia en ese arranque de celo, de querer detener o de querer acabar con ese movimiento nuevo que empezaba a tomar gran apogeo, gran fuerza, ¿verdad? Él iba, como lo dice aquí, con cartas de autoridad, iba respaldado por las autoridades y él iba con su frente bien en alto, bien convencido que lo que estaba pensando hacer era lo correcto, que lo que le habían dado esa carta de autoridad era lo correcto, ¿verdad? Y que el resultado de ese trabajo de persecución iba a ser detener a toda esta gente sediciosa, rebelde o profanos, pero que en realidad la Escritura señala que de repente, él lo dice, de repente nos rodeó una luz tan poderosa desde el cielo que nos caímos al suelo y entre todos, ¿verdad?, entre todo lo que estaba sucediendo en ese momento, el Señor le declara a él una palabra, lo llama por su nombre y le llama la atención, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón, duro es hacerte daño contra lo que tú crees, con lo que tú has venido creyendo, con lo que te enseñaron durante toda la vida. Pero había algo que en la vida de Pablo no había sido revelado,
es quién realmente era el Señor Jesús. Eso no le había sido revelado, por esa razón es que él había emprendido esa gran persecución. Sin embargo, él dice, yo no fui rebelde, no fui rebelde a esta experiencia que tuve. Pregunté quién eres, Señor. Y aquella voz de ese personaje glorioso me dijo, yo soy Jesús, yo soy Jesús. Aquel que en ese momento se estaba dando a conocer a la vida de él, porque había escuchado de las anécdotas, de las historias, de los relatos, de las personas, ¿verdad? De todo eso conglomerado de personas que fueron beneficiados por ese tal Jesús, pero que en ese momento estaba escuchando la voz audible directamente de él. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Bendito el Señor. En el momento de él, en ese momento se encontraba tirado en el suelo, ¿verdad? El llegar a ese sitio es un estado de postración, indica calamidad, indica desgracia, el estar tirado en el suelo, y indica no saber qué hacer, haber perdido la fuerza, el rumbo, el horizonte, ¿verdad? Por eso le dice, levántate. Eso también sucedió con el hijo pródigo. Me levantaré, dijo él. Sucedió también con Elías cuando estaba echado debajo de aquel árbol, cuando iba huyendo de la amenaza de Jezabel. El Señor lo alimenta y dice, levántate porque largo camino te resta. Hay personas que debajo de los árboles van a buscar descanso, y van a buscar cómo sombrearse, como para retomar fuerza, ¿verdad? Pero otra cosa es estar tirado en el suelo por una luz. Solo era una luz, pero él la califica que era mucho más fuerte que la luz del mediodía. Pero esa luz fue acompañada de una voz. Escuché la voz y seguramente vio a alguien o pudo haber visto la silueta de aquel que no tuvo la oportunidad de conocerlo, pero que había escuchado tanto, tanto, tanto de Jesús, ¿verdad? Y todas esas historietas o relatos estaban acompañadas de frases como esta, ni yo te condeno, vete y no peques más, levántate, toma tu lecho y anda. Frases que a Jesús, entre comillas, lo condenaban como sedicioso, porque todos sabían que el único que podía perdonar pecado es Dios, ¿verdad? Daniel lo dice en el capítulo 9, solo tuyo es el perdonar y el tener misericordia. Y eso lo tenían bien claro, pero lo que no tenían claro es quién era Jesús. Y es justamente la tarea que tiene la iglesia, que tenemos como iglesia, la tarea de dar a conocer al mundo quién es Jesús. Alabanzas al Señor. La otra parte de esta porción es, ponte sobre tus pies. Levántate y ponte sobre tus pies. Bendito el Señor. La Escritura señala que la condición del hombre, del ser humano natural, es un estado de postración. Por ejemplo, dice que estuvimos ciegos, estuvimos sordos, mudos, con la incapacidad de poder movilizarnos, y concluye diciendo, estábamos muertos, muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Se puede decir que estábamos en el cieno, que éramos como una hoja arrancada, una hoja de un árbol arrancada por el viento. ¿A quién le interesa, verdad? De pronto como abono le puede servir a alguien, pero
pero una hoja sirve de algo mientras está en una planta, pero del resto no. Eso señala la Escritura que era la situación del ser humano. Pero cuando hablamos del milagro redentor, salvífico de Cristo en la vida de la iglesia, en la vida ya de los pecadores en sí, nos invita a ponernos sobre nuestros pies, a ponernos a sus órdenes, a ponernos en actividad, ¿verdad? A disponer nuestra vida, nuestro ser, para que pueda servir para dar testimonio y sirva como testimonio. En algunos casos como un testimonio mudo, porque la gente ve nuestras buenas obras, ve nuestras acciones, ve nuestra forma de vivir. Bendito el Señor. Pero realmente en esta mañana el Señor nos invita aquí en la iglesia a ponernos sobre nuestros pies como un ejército en orden, como personas que hemos oído, acatado, recibido esa gran comisión que se actualiza cada día en la vida de nosotros. ¿Debido a qué? Debido a la necesidad imperiosa que hay en el mundo de que ellos sepan, para que les demos a conocer quién es Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Levántate, aleluya, de donde estás, el estado en el que estabas hace un momento, lleno de orgullo, seguramente era la actitud de Saulo en su cabalgadura, lleno de orgullo, lleno de fuerza, de odio también contra la iglesia. En un instante quedó postrado en el suelo. Bendito el Señor. Y este personaje glorioso lo invita a que no a quedarse allí, porque Dios conoce muy bien nuestra condición, ¿verdad? Él sabe de las debilidades que cada ser humano ha padecido, ¿verdad? Pero nos invita, y como a Él nos invitaba a nosotros también, a levantarnos, a ponernos sobre nuestros pies, bendito el Señor, a poner nuestra vida en disponibilidad ante este ser soberano. Mire usted, tan grande fue la palabra de la gran comisión, que tenía una visión global, mundial. A esa época el mundo, América, no había sido descubierto por los europeos. Sin embargo, aquí habían personas. Bueno, y la visión fue global, fue una visión mundial. La gran comisión fue mundial, porque dice: id por todo el mundo. Sentado no se puede llegar a todo el mundo, tirado en el suelo menos, pero estando en pie sí. En aquella época eran los viajes a pie, eran en barco, en acémila, no existían los vehículos que existen ahora, los medios de transporte que existen ahora. Entonces podemos decir que era un tanto complicada en aquella época, pero con los medios que tenían se buscaron la forma y lo hicieron, ¿verdad? Porque estaban de pie, porque podían movilizarse. Bendito sea el nombre del Señor. Mire usted la paradoja que se da en los días nuestros, a mediados de marzo, cuando vino la orden de que todos nos quedemos en nuestras casas y que se cerraban los templos, las empresas y los sitios de donde acudían las personas en forma masiva, se prohibieron el acceso a ellos. Aleluya. Y esa tarde y noche, muchos hermanos terminaron haciendo el último culto presencial el día sábado, pero se veía para el día domingo como algo sombrío, como que las cosas no iban a funcionar. ¿Y cómo vamos a hacer? Seguramente se preguntaron los hermanos. Imagínense, en el caso mío, para 38 años frecuentando la iglesia, los templos quiero decir, y de repente con una orden gubernamental se cerró todo. No hay acceso a la vida cotidiana normal que venía teniendo la iglesia. Pero qué bueno es Dios, bendito el Señor. Y no digo que me admira la grandeza de Él, porque si lo dijera, entonces no lo conociera tanto a Él. Cómo Él, con tantos años de anterioridad,
todos estos medios de comunicación, el Facebook, el Zoom, el WhatsApp y otros medios de comunicación que hay para poder llegar al mundo en tiempo real, que nunca los usamos. En alguna vez me recomendaron a mí estos medios o uno de estos medios, pero nos parecía cosa de otro mundo, ¿verdad? Que cambiemos la vida y que teníamos el costumbrismo por algo moderno. Pero sin embargo, ese primer domingo, las redes sociales las hicimos estallar. Bendito sea el nombre del Señor, porque por un lado había una prohibición de reunirnos, pero lo que nunca ha habido es una prohibición de comunicar esta palabra gloriosa. Y tuvimos que hacer esto, levantarnos y acudir a estos medios modernos de comunicación y llegar a miles de hogares en tiempo real, en ese momento de angustia, de desorientación y de conmoción, mucho más cuando la muerte empezaba a rondar por las familias y los hogares y las ciudades. Estos medios se convirtieron en un auxilio, porque a través de ellos la oración de fe que emitíamos desde un punto en particular, esa oración de fe llegó a vidas que ya estaban casi que muertos. Bendito el Señor, aleluya. Allá llegó, ¿quién? Este Señor de la gloria, este Jesús de Nazaret, aquel que se le presentó a Pablo y le dijo: yo soy Jesús. Alabanzas a su nombre. No se volvía tan importante el tema de la alimentación. Eso de la alimentación pasó a ser un segundo plano. Lo que llegó a ocupar el primer plano es la importancia de la vida. La vida llegó a tener su primera importancia, porque ¿de qué valía tener el refrigerador o la alacena llena si la muerte podía llevarse a alguien de la familia? Por esa razón se convirtió en el punto principal, la vida, conservar la vida, aleluya, encontrar la vida. Y aquellos que estuvieron lejos de nuestros templos por muchas razones injustificadas, o algunos las justificaron, sin embargo, ellos fueron los primeros en regresar. Bendito sea el nombre del Señor, porque ellos conocen o conocían muy bien el efecto de juicio, de las reprensiones, o como se lo quiera llamar a esto. Tuvieron que regresar. Aparte de eso, regresaron aquellos que recibieron el mensaje de Jesús, aleluya, en toda la forma de doctrina o evangelística de intercesión, qué sé yo. Todo lo que sabíamos hacer lo transmitimos a través de estas redes en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tuvimos que ponernos sobre nuestros pies. Tuvimos que levantarnos y actuar. Tuvimos que levantarnos y adaptarnos a esta nueva forma. El año pasado, por esta época, estábamos nosotros llenando un estadio, ¿verdad? La alegría, la algarabía y todo eso. Nadie se imaginó que el siguiente año las cosas cambiarían totalmente. Pero seguro que el día lunes, aleluya, estaremos sorprendidos de la cantidad de personas que estaremos abarrotando estas redes sociales a nivel nacional y a nivel mundial con el mensaje de Jesucristo, porque es necesario. Tuvimos que habernos puesto sobre nuestros pies, y hay que actuar. Alabanzas al nombre del Señor. En cada obstáculo los líderes encontramos oportunidades y encontramos soluciones también. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Allá, hermano, desde la administración pasada se vino incentivando, todas las administraciones anteriores, incentivando el tema de la evangelización, incentivando el tema de la evangelización moderna, que es las reuniones familiares. Aleluya,
Y muchos, a veces hasta nuestros compañeros pastores, no le encuentran como sentido a esto. Y alguna vez le preguntaba a alguien, ¿qué necesita usted para ser una refán? Y me respondió, el rotafolio, el librito para el oyente, el manual para el maestro, para el instructor. Y bueno, muchos coincidieron en eso. Y le dije, no, para tener una refán lo que hay que tener es un amigo. Eso se necesita. Y creo que todos tenemos amigos. Y creo que todos tenemos familiares. Bendito sea el nombre del Señor. De pronto, muchas personas no les hemos encontrado como el sabor a esta forma de evangelización. Pero déjame decirte, no nos cerremos a esa frase, yo no puedo, a mí no me gusta, o en mi sector no funciona eso, porque el tema de esta reunión familiar es hablar de ¿quién? Hablar de Cristo. Ese es el tema de una reunión familiar, es hablar de Cristo, hablar de su naturaleza, hablar de su palabra, cómo ha evolucionado. Creo que ahora le toca añadirse a ese tema de la refán, estas comunicaciones que hay ahora, porque cuando se lo hizo no estaba, apenas por ahí, bueno, el teléfono y compartir algo, un mensaje de voz o qué sé yo. Pero miren cómo ha evolucionado la tecnología y la iglesia ha ido aprovechando cada espacio, cada medio, ha ido encontrando en todas estas situaciones oportunidades. Bendito sea el nombre del Señor. El otro día me llamaron desde un hospital y me dijeron, tenemos un familiar aquí, lo tienen en UCI, está grave, está entubado. Y bueno, le digo, voy a orar por él. En eso hicieron por ahí una conversación y le pasaron, permitieron pasarle el teléfono a esa persona que estaba casi que inconsciente, estaba entubado. Pregunté cómo se llamaba y le dije, le pronuncié el nombre con el teléfono al oído. Y le digo, voy a orar en el nombre del Señor Jesús. Y seguramente que en su subconsciente usted estará escuchando. Jesús es el Señor de la vida, es el Salvador, es el que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y oré por él. Y seguro que esto hemos hecho todos los pastores y muchos hermanos han hecho eso. Lo testifico porque me pasó a mí ahora en estos días. Sorpresa para los familiares y más para los médicos. Más para los médicos. Cuando los signos vitales que se marcan en las pantallas, en los monitores, empezaron a elevarse. La pulsación, el latido al corazón, la presión, empezaron a elevarse. Y de un rato a otro ese señor reaccionó. Oh, eso no me sorprende a mí, porque el Señor ha sacado gente del sepulcro, ¿verdad? Los regresó del más allá. Pero lo que me alegra es que para aquellos que no conocen y hasta... Y muchas veces son opositores a esta forma de fe, a esta forma de vida, de doctrina. Los deja el Señor con la boca abierta, los deja perplejos, bendito el Señor. Pero para nosotros eso no es cosa de otro mundo. Para nosotros es la confirmación cada día, aleluya, de que ese que estuvo en el Calvario y murió allí, aparentemente se lo presentó como derrotado. Y seguramente que el enemigo habrá dicho, habrá abierto su boca contra Dios diciendo, y eso es lo que me mandaste, eso es todo lo que me mandaste, porque él no presentó la más mínima defensa. Él no fue quien clamó pidiendo misericordia por su vida. No, la Biblia señala que Jesús cerró su boca y como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Bendito el Señor. Y seguro que el enemigo se jactaba en decir, eso es todo lo que me mandaste. Yo pensé que me ibas a mandar a alguien que tuviera más resistencia, que me presentara mayor oposición.
a mí con el poder que tengo, con el señorío y con la gloria que tengo. Pero la historia cambió cuando el primer día de la semana, en las primeras horas, un ángel descendió del cielo y removió la piedra que taponaba el sepulcro, no para que Jesús resucitara, sino para que se dieran cuenta que ese era el primer sepulcro y el único que estaría vacío, no porque lo exhumaron ni porque se le robaron o alguna otra cosa, sino porque se había levantado de entre los muertos con poder y grande gloria. Por eso el que hoy logra ponerse sobre sus pies y ponerse a la disposición de este Señor Jesús, estaría poniéndose a la disposición del Señor de la vida, del que tiene el control de la vida y de la muerte, del que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Aleluya, el que tiene todo el control, aquel que dice en su palabra que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Testimonios como aquel, ¿verdad? Todos los que clamaron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Y el escritor dice, testifica de él: yo estaba así, yo clamé y él me oyó y me sacó de mi angustia, me sacó de mis situaciones graves. Por esa razón a él se lo alaba, por esa razón a él se lo exalta, por esa razón a él lo glorificamos, lo bendecimos y le servimos. No por fuerza ni por ganancia, lo hacemos con ánimo pronto, lo hacemos con voluntad, con buena voluntad. Aleluya, porque dejamos nuestros intereses personales a un lado. Yo dejé mi propiedad que tenía y nunca ni pregunté ni me dijeron cuánto iba a ganar o con qué me iba a sostener. Lo que había era anhelo de que me presentaran en un sitio, que me colocaran allí y de ahí para allá Dios vería cómo haría. Él se daría la forma de ver cómo me sacaba adelante. Pero ¿qué es lo que necesita Dios? Necesita tu disponibilidad. Necesita tu disponibilidad. Necesita tu vida. Hay un canto que dice, los ángeles, ¿verdad? Los ángeles quisieran hacer este trabajo, pero los ángeles no saben lo que es dolor, lo que es sufrimiento. Los ángeles no saben lo que es criarse con una madre solos. Ellos no saben. Lo que es amanecer botado en la calle, ellos no saben eso. Lo que es ser asaltado y ser robado, no saben ellos. Lo que es vivir drogados o alcoholizados, ellos no saben eso. Nosotros sí. Por eso nos identificamos con el mundo. Por eso la Escritura dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces lo que Dios necesita es tu disponibilidad, hermano. ¿Sabes? Que hoy en día el regreso del Señor por la iglesia está más cerca que nunca. Está más cerca que nunca. Aleluya. Entonces, la prioridad número uno es ayudar al Señor en esta obra evangelística, en esta obra redentora, ayudar a salvar a la gente. ¿Cómo? Con el mensaje que usted necesita predicar. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Pero levántate. Quizás este es un momento de ocio. Quizás estás en un momento de recesión en tu vida. Preocupado porque te despidieron del trabajo. Preocupado porque te bajaron el sueldo. Esa no es la prioridad número uno, porque el día que venga el Señor todas esas cosas van a quedar. Pero qué hermoso será. Qué hermoso será el día que Él venga a levantar la iglesia y podamos mirar y contemplar el fruto de todo el trabajo de una vida y de una iglesia. Será muy, muy emocionante, muy reconfortante.
todos aquellos que ya fallecieron, todos aquellos que ya se han retirado a esta altura por esa incapacidad de poder movilizarse por sus años, por su edad y por sus enfermedades. Un día ellos junto con nosotros todos contemplaremos esa multitud que nadie la va a poder contar, de toda tribu, de todo pueblo, de todo linaje y nación. Estaremos en un solo idioma, con un solo canto, alabando al Cordero, alabando al Rey de la Gloria. Aleluya, será la satisfacción de todos nosotros. Yo también ayudé a construir la iglesia, yo también ayudé a predicar el evangelio, yo también ayudé llevando el mensaje a un alma perdida, yo también testifiqué, yo también contribuí con mi testimonio, yo contribuí con mi fe, contribuí con mi dinero, apoyé esa obra, apoyé ese proyecto, y un día lo estaremos contemplando con nuestros ojos y gozándonos. Ojalá también podamos abrazarnos con el que esté a nuestro lado y decir: hermano, vencimos, hermano, triunfamos, lo logramos, superamos las pruebas, superamos las tentaciones, superamos las adversidades, superamos las pandemias, superamos los problemas económicos del mundo, y estaremos celebrando con aquel que es el lucero de la mañana, con aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de la vida. Yo te invito a que te levantes. Aleluya, te ponga sobre tus pies, te ponga a las órdenes del Señor de la Gloria. Alabanza al Señor. Maestro de escuela dominical, levántate y da la clase a esos niños y hazlo con pasión, con amor. Parecieran ser inquietos, extrovertidos, muchos de ellos, otros introvertidos. Pero mira, mira con fe el futuro de ellos, que podrán ser los nuevos diáconos, los nuevos presidentes de jóvenes, los nuevos miembros de junta administrativa, los nuevos oficiales en los distritos, los nuevos miembros de comités nacionales, distritales, locales. Mira con fe. Mira con optimismo y siembra la buena semilla. Quita las piedras de las vidas de ellos y hasta los espinos también. Yo agradezco a aquellos que me apreciaron pese a que era un desconocido. Un día el pastor, mi pastor, hizo un seminario para servidores. Y hasta esos días yo lo que hacía era ayudar en la construcción. Era bautizado en agua, no tenía el Espíritu Santo. Y sentí la necesidad de estar en ese seminario. Para mí representaba perder 400 sucres, que era de 4 días. Y yo le dije a mi mamá: yo quiero ir a ese seminario. Ella me dijo: habla con el pastor. Tenía todo en contra, no me conocía. No era servidor, no tenía el Espíritu Santo. Y le dije: pastor, hermano Campuzano, yo quisiera estar en el seminario, ¿será que me permite? Claro, me dice, vente. Y llegué, de todos. Yo no era servidor, solo tenía un sentir de aprender. Y lo digo para la gloria de Dios. De todo el grupo que estábamos allí, solo habemos 2 pastores. 2 llegamos a este sitial. Pero mi sentir era aprender. Hay hermanos que se dan el lujo de despreciar los seminarios, de mirar que es en poco, tener en poco lo que se va a enseñar. Peor cuando se mira al que va a enseñar, que no tiene tanto currículum. No es el que enseña. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Es escuchar la palabra de Él. Gracias a Dios que no me despreciaron porque era joven y no tenía experiencia.
me abrieron los brazos. Pastor, te invito a que abra los brazos a la juventud. Le dediques tiempo para enseñarles, porque piensa que mañana tú y yo vamos a pasar. Si el Señor no viene pronto, nosotros pasaremos, envejeceremos, tenemos que retirarnos, pero tenemos que hacer el semillero. Tenemos que formar nuevos líderes en la iglesia, porque alguien mañana tendrá que tomar la batuta. Alguien mañana tendrá que ocupar el lugar de nosotros, porque no somos inmortales. Alabanzas al Señor. Ahí encontramos el ejemplo de Jesús con sus discípulos. Les enseñó, los llevó, les enseñó a ellos, hizo milagros delante de ellos. Y un día le dijo: ni siquiera una hora habéis podido orar. Orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Todos tenían pero, todos ellos tenían sus peros, pero no había quien más. Era el hombre, era el ser humano. Por eso estamos aquí en esta mañana, que Dios nos dio la oportunidad y vamos a continuar. Dios quiera que el próximo año nos podamos reunir convencionalmente, y si no, continuaremos con nuestras reuniones de esta forma virtual. Porque de alguna manera estaremos comunicando la palabra. De alguna manera estaremos diciéndole a alguien: levántate, ponte sobre tus pies, porque el maestro te llama, el maestro te necesita, y más que él, el mundo y la iglesia nos necesita. Oremos a Dios. Soberano Señor de la gloria, oh Padre celestial, en esta mañana me dirijo a ti desde esta congregación de la ferroviaria en Quito, en el distrito número 2. De esta parte del mundo me dirijo a ti, Señor, como muchos estarán dirigiéndose a ti en una oración de fe. Hemos hablado esta palabra en tu nombre, animando a que nos levantemos y que nos coloquemos sobre nuestros pies, poniendo disponibilidad en nuestra vida para oírte, para seguirte, para amarte, para adorarte, para servirte, para engrandecerte, para ser el discipulado, para comunicar tu palabra al mundo. Aquellos que están en tinieblas, aquellos que están caídos, aquellos hogares disfuncionales, aquellos hijos producto de esa disfunción en su familia, que se encuentran trastornados, psicológicamente desorientados. Por esos padres que huyeron por el amor de otra mujer, o aquellas señoras que abandonaron su hogar. Oh Dios de la gloria, lo único que tienes en este mundo es la iglesia. Hermano, lo único que tiene Cristo en este mundo es la iglesia, y tú eres parte de esa iglesia. Levantémonos, armémonos de convicción, de fuerza, armémonos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Coloquémonos el yelmo, el escudo, los zapatos que le ha presto el Evangelio, el cinto de justicia. Vistámonos con la armadura de Dios y lancémonos, aleluya, en la conquista de aquellos que están en las ruinas de este mundo, aquellos que están atrapados en la ruina del mundo. Vamos a ir en el nombre de Jesús. Vamos a ir en el nombre de Jesús. En el nombre del Todopoderoso. En el nombre del Señor de la vida. Ayuda a tu iglesia en esta parte del país, el distrito 2. Damas, jóvenes, misiones, escuela dominical, obra social, secular, comunicaciones, todos
a todos. El mundo necesita de ti. Este llamado es para todos. Úsame, a que nos levantemos y nos coloquemos sobre nuestros pies. Que pueda yo anunciar que salvas tú. Salvó, porque Él nos limpió, nos redimió.
redimió, nos llenó con su poder glorioso. Y ahora decimos que por gracia somos salvos. Oh, sabaya, salabaya, sabaya, silabaya, santo. Aleluya, gracias, Señor Jesús, por esta bendición tan grande en esta hora. Que tu presencia, tu palabra ha sido notoria, Señor, y agradecemos en esta hora. Y vamos a despedir orando de este primer culto de convención. Y a las 2 de la tarde estaremos de retorno con el segundo culto dirigido por las damas del distrito número 2. Orando, despedimos. Gracias, soberano Señor Jesús. En esta hora agradecemos por tu bendición tan grande, por tu palabra hermosa, por tu poder glorioso. Aleluya. Seguro estamos que en cada hogar, en cada familia, en cada corazón, allá en sus hogares, sintieron tu gloria, tu presencia. Y estoy seguro que estás haciendo señales, prodigios, milagros, porque tu palabra y tu nombre tiene poder y autoridad. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y que Dios le bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús.